Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya seas de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas, chavales, Caramelo, y estamos, por favor, consulado no. Gracias, madre mía, que joder, como vuelvo a jugar otra vez en consulado me pego una patada en los cojines, la verdad, porque vaya tela. Muy buenas, chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Six Siege. And welcome to the Road to Diamond. Bienvenidos a Road to Diamond, gente. Vamos a ver qué tal esta partida. Está viendo un poquito por aquí las estadísticas y bueno, diamante 1, diamante 3, diamante 2, diamante 3. Y bueno, igualmente el equipo me gusta porque aunque a nivel general de rango máximo estamos muy por debajo, bueno, vamos a suponer que la gente ya sabe jugar, ¿vale? Vamos a suponer todo eso. Así que bueno, estamos en mapita de Oregoncio, así que vamos a ver qué tal, amigo. Por cierto, todos los que tengan bueno, la gran mayoría que tenga números al final de su nombre es porque son del modo streamer, ¿vale? Tiene modo streamer. Así que pues esa vaina, la verdad. Por eso al Bad Guacho de la partida anterior seguramente no lo encontremos por eso, ¿vale? Si me metiese, por ejemplo, en la repetición y tal, ahí sí que puedo ver su nombre real como tal, pero... Pero bueno, no pasa nada, amigos, no pasa nada, ¿vale? Es que como tal, el modo streamer te mete unos numeritos al final. Este no sé si es una I o una L y luego todos son numeritos puestos a propósito, bueno, no lo sé. Por ejemplo, ¿ves? Así todo el mundo lleva con estos. Este, por ejemplo, tiene... Está usando el overlay como tal. Vale, vamos a ver dónde están. Seguramente van a estar o abajo en la posición de la bandería, etc. O van a estar arriba. Sea como fuere. Igual me apetece coger un Bleach, tío. Sí, un Bleach. Aunque tengo un poco la mano pocha, en plan que no... no... Another easy weapon. Jesus. Jesus, man. Oh my god. Madre mía, tú. Madre del señor. Se ha tropezado, tú. Va chato el desayuno, el perro. Joder, aquí huele a chorizo. Y no del que se come precisamente. Vaya vergotas. Se ha comido notas. Vale, vamos a revisar si están arriba, están abajo. Arriba. Por eso, están aquí. Mierda, joder, justamente cuando iba para atrás, ¿eh? Cuando iba justamente para atrás. Second floor, vamos a decirle la info de que está en el segundo planta. Yes, sir. Yes, sir. Vale, podemos hacer una cosita. Es que claro, mi personaje main como tal es este, tío. ¿Habrán cerrado aquí atrás? Vamos a coger un Ace. Incluso un Ivana puede haber cogido, gente. Esto va a ser... Madre mía, what the fuck, ¿por qué se ha caminado para atrás? Qué raro, ¿verdad, gente? Se ha caminado para allá, tú. De hecho, para allá, creo. ¡Fiau! Todo cerrado, un subidito. Vale, hacemos por aquí un subida, perro. Vale, vamos a ir nosotros para allá. Como están arriba en segunda planta, lo que vamos a hacer... Si es capaz el muchacho de escalar... Amigo, ¿quieres escalar? Joder. Vamos a ir directamente hacia allá, ¿vale? Hacia torre. Vamos a abrir la posición de torres. Muy buenas, amigos. Voy a abrir yo esta ventana para hacer un poquito aquí de presión. ¿Qué tengo? Qué buena, tú. Vale, aquí ni nadie. Bueno, amigo. Ok, ok, ok. Escucha, guys. See you. Muy buena ronda, gente. Muy, muy buena rondita. El por qué he dicho, vale, digo, aquí no hay nadie. Es por el hecho de que la finca se ha metido por ático. Vale, o sea, ha venido desde principal. Creo que ha sido. Bueno, ha subido desde principal, tal y cual. Y luego ya cuando lo hemos visto, hemos dicho, hostia, digo, que está este tío por aquí. Se ha metido por ático y digo, vale, digo, si esta persona no ha muerto estando, o sea, pasando por aquí, ni se ha escuchado ningún solo disparo porque aquí no hay nadie. Vale, por eso nos hemos metido.
Sí, hemos perdido la calma, gente, hemos ido tranquilito. O sea, hemos visto a esa persona justamente cuando nos hemos cruzado. Bueno, ahora pillamos un personaje. Hemos visto a esa persona cuando nos hemos cruzado, justamente que venían desde Blancas, más o menos y tal. He dicho, vale, digo, este tío no me ha visto. He ido tranquilito, he ido justamente por la derecha, tranquilo, sin hacer ningún tipo de ruido. Y bueno, estaban todos bastante alterados. ¿El por qué? Porque no se vende mi existencia. ¿El por qué? Porque nunca he hecho ruido. El único ruido que he hecho, gente, ha sido cuando he roto la ventana. Cosa que, como habéis visto, ha ocurrido durante todo el revuelo, ¿vale? Así que todo guay. Más o menos, estaba escuchando por dónde venía el último y luego ya he dicho, vale, digo, está abajo. Digo, cojo un poquito más de ángulo, me inclino para no dejarlo muy expuesto. Y ha sido bastante buena, gente, muy buena esta rondita. Vale, ¿dónde están? ¿Second floor again? Ya, yeah, vale. Vale, vamos a ir por el mismo sitio. No, no, Maverick, no, perdón. Una Ace o incluso una Ivana, pero creo que es mejor una Ace. Sí, y unas planchas. No, planchas no, necesitaría Claymore. Zona de obras. Sí, zona de obras, perfecto, vale. Estoy grabando, ¿verdad? Sí. De hecho, gente, ya más o menos he visto así un poquito el rango, he visto tal. Y digo, vale, esa gente ya puede ser que ya empieza a entender cómo va el juego, ¿sabes? Y también, han hecho un plan de bastante rápido. Vale, voy a ir con este tío. Qué buena. Lo malo es que me llevo yo el Sedak, tú. One on penthouse. It's behind the something. Yeah, two on penthouse. For you, Nomad, Nomad, Nomad. Me cago en su padre. No más, tienes que verlo, eh. Ok, ok. Thank you. Maybe last on penthouse. Good job, nice. Coming, coming. Oh, it is. Ok, nice. Easy, is. Good job, Finca, good job. Muy buena, Finca, eh. Thank you. Me está gustando muy bien cómo juega tú. Muy buena. That's nice. Muy bien, es muy guay. Te digo, joder, me disfruto mucho las partidas así, gente, cuando ya... Te digo, da igual que ambos equipos sepan jugar, pero es eso. O sea, con que sepan jugar, mis compañeros me sirve, tío. Porque saben lo que tienen que hacer y yo ahora no me lo estaba diciendo. En plan, no más, oye, deja de dronear porque pensaba que estaba apuntando. Y luego cuando me he fijado bien, digo, hostia, no está droneando. O sea, no está apuntando, está droneando, tú. Y era el que le tenía el ángulo. Vale, pero bueno. Igualmente, también tengo una cosa. No me he muerto, joder. Joder, hermano. Joder, tío. Van a estar abajo, ¿vale? El porqué. Se han comido dos rondas bastante fáciles estando arriba. No sé cómo dejan tan fácilmente. O sea, te digo, aquí las dos rondas han sido gracias a la finca. Las dos, ¿eh? Aquí lo digo. Aunque la primera no haya matado tanto. Que no sé si ha matado la primera, no lo sé. Ha hecho una brecha que te cagas, tío. La verdad, ha hecho una brecha muy gorda. Va a estar abajo. Vamos a revisar con él igualmente, pero va a estar abajo. Efectivamente. Vale, aquí voy a coger mi Thermite. Eso. Vea tú la que tiene ahí. La que tiene ahí, tú. Tiene toda la matraca. ¿Voy a ir yo solo? No, voy a ir con mi compa. Con mi compita. A ver, digo, si quieren ir por principal, no hay problema, ¿eh? Ve con ellos. Si se meten por principal, me meto también. ¿Sabes? Me fío bastante de ellos, vaya. O sea, he visto que saben lo que hacen, etc. Vale, ¿a dónde quiere tirar eso? Uy, va, mierda. Vale, amigos, cubre detrás. Que nadie mane arriba, por favor. 2-4. Un poco fail el ruso, pero bueno, la intención no es que cuenta bien. Vino trasera, ¿vale? One meeting. Vale, va a venir por aquí. Es un Oryx. Just wait. Tengo que aguantar que venga este tío. Solo queda
Puto Alex, tío. Vale, ¿es el Orix? Solo he visto el pececito, gente. Lo tiene muy complicado. Ese Orix, te digo, se ha rajado que te cagas, ¿eh? Porque ese Orix, el que se ha metido en meeting. ¿Qué pin tenía el alfa este? Solo he visto los pies en el final. Lo he dicho, igualmente buena ronda, buena ronda. Aquí, bueno, hemos hecho lo que hemos podido, lo que hay, la verdad. Vale, vamos a coger un Guamai que viene muy bien y me quedo yo por... Me puedo quedar, da igual, o sea, si estos son de Romer, perfecto. Que lo que voy a decir, gente, que el Orix era la persona que estaba rotando porque se ha ido a meeting. Y desde meeting, no sé si lo habéis escuchado, ha pegado su dash, ¿vale? Su empujón, y se ha ido para cocina, ¿vale? Pero desde cocina yo pensaba, igual, le vendrá para mí por CTTC. No, se ha vuelto a ir abajo, tú. Porque luego lo hemos vuelto a ver justamente por la zona de... Ha venido por la zona de Freezer y... Bueno, en fin, vete, igualmente. No, no hemos podido hacer mucho ahí, gente. Han parado muy bien el rush por un notas con la escopeta. Es lo que hay que hacer, ¿eh? O sea, vale, que ves que están todo el rato siendo muy agresivos. ¿Cómo se les puede parar? Una escopeta, posiciones cercanas y venga. Y no puedo decir tampoco los fallos que hemos tenido nosotros en cuanto a... Porque hemos muerto tan rápido, por el hecho de que tampoco los estaba mirando, ¿vale? O sea, no estaba viendo su punto de vista. Aquí meteré otra. Vamos a meter aquí seguramente... Vale, vamos a meter aquí una. Han abierto ya allí ellos, perfecto. Vale, vamos a meter nosotros una aquí. Okidoki. Vale. Ático, si se quedan ellos, voy a ir por aquí. Vale. There's armor. Ok. Eso para el tema de. De sonido, ¿vale? Tengo una más, la pondré aquí atrás. Aquí me podrías abrir un poquito. Ah, vale. Personalmente, no sé cuál es mejor, ¿eh? Pero sí entiendo que estás mucho mejor. ¿Ha muerto? Sí. ¿Es? Vale, sí, este. O Sun Window, ok. Oh, es que no sabía que se me veía tanto desde ahí. My God, coño. No sabía que se me veía tanto, gente. Ah, qué feo, tío. Estaba revisando que no hubiera nadie por atrás. Aquí me hay mi culpa, eh. Ahí fallo mío. No suelo abrir tanto por ahí a la izquierda. Solo suelo abrir, qué bueno. Maybe inside. Keep dropping. It's inside, inside, last inside. Muy buena, buena rotación. Is planting. Good job, guys. Muy buena, good job. Muy buena, están haciéndolo muy bien, ¿eh? Están haciéndolo muy, muy bien. De hecho, aquí no estoy acostumbrado a abrir. Para empezar, nunca sé muy bien dónde abrir aquí. Porque a la izquierda de normal suelo abrirlo a la altura de así, ¿vale? En plan, a la altura del medio. Y ahí se me veía mucho, tío. Fallo mío, ¿vale? Si me hubiera agachado, seguramente no me veía. No, si me hubiera agachado no me veía. Yo creo, la verdad. Pero bueno, NT, ¿veis? Errores. Para la próxima ya sé que ahí no puedo hacer eso. ¿Sabéis? Vale, vamos a ir abajo. Vamos a coger un smoke con un escudo. Maybe Jaeger or Wamai. O sea que si vamos abajo necesitaremos sí o sí. Thank you. Necesitaremos uno de ellos. Vale, escopetas. Hace tiempo que no cojo smoke, ¿eh? Mira que es mi personaje así. Pues diría que mi favorito, vaya, como tal. Sí, diría que sí. De hecho, gente, tengo una idea de tatuaje que ya fui ayer al estudio. Bueno, ayer, que para vosotros igual será dentro de un par de días. Y ya más o menos tengo una idea, más o menos, ¿sabes?
una idea de lo que puede ser ahí el tattoo. Va a ser de R6 y va a ser algo más elaborado. Va a ser algo chulo. Vale, no voy a poner de momento nada. Vale, me voy a poner todos. Muy bien, amigo. Smoke, you not pin your shield down. Yeah. I'll give you a corner. Thank you. Sí, que sí, voy a poner yo el escudo. Pasa que lo he dicho, he estado esperando para que ellos no viesen que estábamos aquí, tal y cual, no sé qué, pues lo que sea, ¿vale? Pues como pueden coger y cambiar de personaje. Eso es una LMG, ¿eh? No me digas que granada, ¿eh? Tengo que tirarme atrás. Un freezer. Ok, bueno, freezer. ¿Freezer dead? Freezer dead. Ok. Yeah, freezer dead. Ojo, güey. Just wait, okay? Vale. Hay que aguantar el humo, ¿vale? You can use your smokes. Nice. Or not. Nice. Good job, guys. Buena partida, ¿eh, gente? ¡Boom! ¿Cómo sé que estaba ahí, tío? ¿Cómo sé que estaba ahí y que no podía hacer mucho más? He tirado el humo, pero se ha roto con la... con el capcan, me parece, gente. Creo, no estoy del todo seguro, creo que sí. Pero bueno, oye, partida... pues partida fácil, la verdad. Un equipo muy bueno, sobre todo por la 5, la he hecho extremadamente bien. Y mira que a nivel de, como hemos dicho antes, de rango y tal, joder, muy superiores los otros, ¿vale? Pero bueno, confío vivamente en el equipo, lo hemos hecho estupendamente. Vale, me van a dar un porrón de puntos, intuyo, 94. Pues okidoki, amigos, okidoki. Así que, Road to Diamond, episodio número 16, si no recuerdo mal, ¿vale? De vez en cuando lo voy haciendo igualmente. Así me da esto, vale. Voy siendo aquí al menú para que lo veáis y tal, ¿vale? El tema de cómo... a ver, un segundito. De cómo vamos de partida, ¿vale? Lo tenemos justamente aquí. Aquí lo tenemos, ¿vale? Está el número 16, ¿vale? Siempre de vez en cuando lo voy enseñando, para que solo lo sepáis. Y gente, no creo que haya quedado tirada... No queda tirada esa persona, pero bueno, se ha quedado bastante estática y era del Capcom, ¿vale? Él ya igualmente tenía la info por el tema de que pues, no se escucha todo y se veía todo perfectamente. Gente, me despido, hasta la próxima. Un placer, hermoso, y que te pido más y mejor. ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo.